con la participación de más de 60 empresas, pymes y cooperativas de Chontales, Río San Juan y parte de Celaya Central, se realizará en Juigalpa la primera Feria Regional de la Economía Familiar, en homenaje al 79 aniversario del paso a la inmortalidad del general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. En este nuevo contexto, el Ministerio este año estará acompañando a las micro, pequeñas, medianas empresas y a las cooperativas para que ellos puedan, con su esfuerzo, su trabajo, realizar esta feria en forma directa y que puedan de esa forma contribuir a que todos sus productos tengan acceso de toda la familia chontaleña. Hubo una triple alianza que está haciendo, pero el objetivo principal es que nuestros protagonistas presenten sus productos, demuestren sus productos, vendan sus productos, sus habilidades que hacen, que porque tenemos diferentes tipos de artesanía, tenemos empresas, MIPYMES productoras de diferentes sectores productivos, las cooperativas. Entonces esta feria es para que ellos vendan a un precio justo. Por eso debemos de hacer mención y agradecerles mucho también a las alianzas de las empresas privadas como gobiernos municipales, y invitar a la ciudadanía que participe en esta feria. El evento estará abierto al público los días 27 y 28 de febrero desde las 8 de la mañana. Y se estará promoviendo la venta de granos básicos, hortalizas, artesanías, bisuterías, productos alimenticios, entre otros. Nosotros estamos elaborando este tipo de productos, que son carteras de marroquinería con pieles de primera calidad, que vamos a tener al alcance de la población a precios muy baratos. Siempre participamos en la feria, porque la revolución o el presidente llama a todos los artesanos para que se ayuden a vender. Cada vez que participamos en la feria nos va bien, producimos artesanía en barro. Con el modelo de alianza entre las alcaldías del Poder Ciudadano, MIPYMES y empresa privada, los artesanos y productores ofertarán sus productos a un precio justo. En Juigalpa, Chontales, Leonel Antonio Fletes, Lo que se vive.